nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La Segunda Guerra Mundial terminó con dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y 30 y tantos años después, los dos sufrieron serios coscorrones. La Unión Soviética en Afganistán y antes los Estados Unidos en Vietnam, porque a veces David puede ganar a Goliat. Así acabó la Guerra de Vietnam. El 30 de abril de 1975, un helicóptero norteamericano sacaba in extremis de Saigón, capital de Vietnam del Sur, al embajador de los Estados Unidos. El embajador salía con la bandera plegada. Los Estados Unidos se habían dejado allí 60.000 hombres en una guerra larga y crudelísima que había causado más de 3 millones de bajas, civiles incluidos. Desde 2 años atrás, Washington había retirado de allí a sus tropas, pero la entrada de Viet Cong en Saigón fue también una derrota de los Estados Unidos. ¿Por qué perdieron los Estados Unidos en Vietnam? La guerra, propiamente dicha, había empezado para los americanos en 1965, cuando Johnson decidió intensificar su presencia en la guerra civil que sacudía el país desde años atrás entre el comunista Vietnam del Norte y el proamericano Vietnam del Sur. Los éxitos iniciales hicieron pensar en una victoria rápida, pero la guerra se enquistó en un escenario selvático donde todo el potencial norteamericano apenas hacía mella en un enemigo inaprensible. La ofensiva del Tet y la batalla de la colina de la Hamburguesa en 1968 supusieron un giro radical. El alto número de bajas norteamericanas hizo aquella guerra tremendamente impopular en los Estados Unidos. Washington tenía que lidiar ahora con un enemigo mucho peor que el Vietcong, la propia presión interior. El nuevo presidente Nixon alentó un espinoso camino de negociaciones diplomáticas. La guerra, sin embargo, se complicó al extenderse a Camboya y Laos, rutas habituales de las tropas de Vietnam del Norte. En un paisaje enloquecido, Washington logró sacar adelante unos acuerdos de paz en 1973, los Acuerdos de París, que le permitieron salvar la cara ante su propia opinión pública. Los Estados Unidos abandonaban el campo en pleno trauma nacional, pero con cierto honor. Ahora bien, los vietnamitas seguían decididos a prolongar su guerra, de manera que los norteamericanos, que no podían dar la espalda a su aliado, mantuvieron su presencia política y técnica junto al sur. Todo se vino abajo en abril de 1975, cuando la presión del norte hundió literalmente la moral de la población del sur. Las últimas imágenes de la guerra fueron las de las masas ingentes apiñándose ante la embajada norteamericana para salir del país. No pudieron. La guerra de Vietnam demostró que las grandes superpotencias del momento no eran invulnerables. Un enemigo decidido podía vencerlas siempre que combinara adecuadamente guerra convencional, política, guerra irregular y comunicación. Fue esa mezcla lo que derrotó a los Estados Unidos en Vietnam. Muy pocos años después, una combinación muy parecida derrotaría a la otra gran superpotencia, la Unión Soviética en Afganistán. Rosa Cuervas Mos, muy buenas noches. Buenas noches. Con Rosa Cuervas Mos hemos visto cómo empezó la guerra de Vietnam, hemos visto lo que dijo Franco sobre la guerra de Vietnam, que finalmente fue lo que pasó. Hemos visto a los españoles que estuvieron en Vietnam, médicos militares, y vamos a ver cómo acabó la guerra de Vietnam, que es como Franco dijo. Es como Franco dijo y es como decías tú al principio, pues David venció a Goliat y sobre todo Estados Unidos dejó abandonados a los survietnamitas en un conflicto que luego los historiadores han ido diciendo, ¿realmente Estados Unidos se tuvo que meter en la guerra de Vietnam o Estados Unidos provocó la guerra de Vietnam? Porque en realidad el sur estaba más que dispuesto a ese pacto con el norte. Y ese es el debate. Y pues sí, en el año 1975 se cierra este conflicto con, vamos a ver, tengo por aquí la cifra, no lo quiero decir mal, 4,6 millones de bombas lanzadas por parte de Estados Unidos. Más que en la Segunda. El agente naranja, 2 millones de muertos y por parte de Estados Unidos casi 60.000 muertos, 3.000 heridos.
y esa figura de los veteranos de guerra, los veteranos de Vietnam, muchos de ellos pues afectados por, bueno, por las drogas que habían casi de manera obligada para soportar aquello que habían consumido, por consecuencia también de los agentes tóxicos que ellos también habían sufrido, dificultades para adaptarse a la vida civil y una opinión pública muy en contra de Estados Unidos, de lo que habían hecho las distintas administraciones de Estados Unidos, porque, como se ha dicho después, pues había sido la primera guerra televisada, la primera guerra que mostraba al mundo las imágenes, esa foto icónica, célebre de una niña huyendo del napalm, las imágenes de la masacre de My Lai, que sucedió en 1968, no se supo, no salió a la luz hasta 1969, pero que hizo ver cómo pues, un militar que no estaba preparado para el cargo que se le dio, para el poder que tenía, ordenó. Luego, en las distintas interpretaciones, incluso se dice que era tal la presión sobre Estados Unidos para ganar esa guerra que al final actuaban con una especie de ecuación de cuantos más muertos mejor, porque parece que vamos ganando. Y pues en el poblado de My Lai hubo una matanza brutal a civiles, violaciones a mujeres y niños, matanza de civiles, que los propios soldados estadounidenses denunciaron. El responsable de esa operación terrible fue juzgado, fue condenado y estuvo 3 años en un arresto domiciliario y fue indultado por Nixon. Y durante mucho tiempo pues es el síndrome de Vietnam, ¿no? De que Estados Unidos tenía ese complejo de seguir siendo la potencia rectora, como la había denominado Franco, la potencia rectora del mundo, porque entendían que en esa guerra pues no lo habían hecho bien. Es interesante porque estamos ante una potencia que pierde los papeles por completo. Desde el punto de vista militar, la ofensiva del Tet, etcétera, les golpea, pero tampoco son tan decisivas, aunque digamos que demuestran la fortaleza del norte. Busca el norte los caminos por Laos y por Camboya, Estados Unidos actúa allí también, y la impresión que da a partir de un cierto momento es que empieza a golpear, una especie de gigantesco avispero con un palo. Y cada golpe que dan solo provoca que salgan más y más y más avispas, mientras las picaduras se reciben en el territorio nacional norteamericano, que es donde la gente empieza a decir, ya está bien, porque ¿qué hacemos aquí? Claro, y sí es cierto eso, que no, se encontraron quizá con un enemigo desconocido, porque mientras seguía la operación, esa famosa operación Rolling Thunder, que comenzó en el 65 y se mantuvo hasta el 73... Son los bombardeos masivos. Los bombardeos masivos, y se iban cortando en función de cómo fueran esos acuerdos de París, esas negociaciones de París. Nixon iba utilizando los bombardeos para, de alguna manera, apretar las tuercas a Vietnam del Norte, y Vietnam no se rendía y les decía, y de hecho el que fue asesor de defensa de Kennedy y luego estaba también en la administración Johnson, McNamara, decía, es que estamos en una guerra en la que el enemigo sabe cuántas bajas puede asumir y cuántas tiene que causar para obligarnos a seguir allí, para obligarnos a llevar a más gente y para desgastarnos. Y decía algo que también apuntaba Franco en esa famosa carta, decía, para que al final la gente nos vea con antipatía, no entienda qué estamos haciendo en esta guerra. ¿Y qué pasaba? Que lo que decías tú, ellos atacaban con esos bombardeos masivos, después con los proyectiles que en teoría eran capaces de seleccionar el blanco, pero al final los norvietnamitas habían sido capaces de construir pues, todo un entramado de túneles de refugios antiaéreos que hacían que los daños no fueran tan grandes y luego aprovechaban la noche con esa tenacidad asiática, ¿no? Para reconstruir los puentes, reconstruir carreteras, de manera que el daño de las bombas no fuera tal, no fuera a lo mejor el que en otras guerras o en suelo europeo, bueno, pues que si se destruía un puente, destruido quedaba y se cortaban esas comunicaciones. Pues en el norte y con la ayuda también del Ejército del Norte y el Vietcong, pues conseguían esconderse muy bien de los bombardeos y después ir reconstruyendo, de manera que era un enemigo que no se doblegaba. En el año 68, que coincide con los reveses militares norteamericanos más notables allí, coincide con la agitación en Estados Unidos, en Europa también, en fin, universitaria, con los movimientos de Nueva Izquierda, etc. Que aquí juegan un papel decisivo, ¿no? Porque encuentran en la guerra de Vietnam el caballo de batalla ideal. Sí, encuentran, sobre todo por lo que decíamos antes, es una guerra
que se está viendo. Entonces, las, como en cualquier guerra, imaginamos, y sería hipócrita o cínico negar lo contrario, pues se cometen barbaridades casi siempre en los dos bandos. En este caso, Vietnam del Norte no era una hermanita de la caridad, ni muchísimo menos, y también hay imágenes terribles de cómo a los prisioneros, vietnamitas o americanos, pues les provocaban unas desnutriciones terribles, bueno, cosas horripilantes y torturas brutales. Pero claro, lo que decíamos, la masacre de My Lai, los bombardeos masivos, la muerte de civiles, todo eso iba calando. Empezó a haber pues manifestaciones en frente de la Casa Blanca. Al Partido Demócrata le montaron un boicot en uno de sus congresos en contra de la guerra y en contra de ese papel de Estados Unidos en el mundo, casi de ir diciendo a los países lo que tenían que hacer. Sí, claro, el líder moral que siguen pretendiendo, Exacto. ser. Kissinger pensaba desde el principio, además estaba recién estrenado, en que había que vietnamizar, es decir, pasar a Vietnam del Sur toda la responsabilidad y marcharse de allí. Y Nixon estaba de acuerdo. El problema era, ahora era sacar la pata de donde la habías metido, que era muy complicado. Era complicado y de hecho eso, cuando Estados Unidos decide, pues en el año 73 cesan los bombardeos, empiezan a retirar las tropas, desde el año 73 hasta el año 75, Vietnam del Sur, en teoría, contaba con la ayuda estadounidense, ayuda militar y ayuda económica, que después no tuvo. Y en realidad Estados Unidos dejó solo a un pueblo al que de alguna manera había embarcado en una guerra quizá más grande de la que podía asumir, mucho más grande de la que podía asumir seguro. Y como decía el vídeo al final, el final de esa guerra de Vietnam fue Saigón absolutamente asediado por las fuerzas comunistas, por las fuerzas del norte, todo el mundo intentando salir, aterrizando en los portaaviones estadounidenses, los soldados estadounidenses lanzando al mar aviones que no, o helicópteros que no habían tenido que aterrizar, y era de gente desesperada por salir de allí, de gente que había ayudado a Estados Unidos, de gente que había desertado del norte y se había instalado en el sur. Y realmente fue una salida pues poco honrosa, ¿no? Y dio argumentos políticos a la izquierda durante mucho tiempo, hasta después llegó el síndrome de Afganistán, pero casi hasta entonces duró, ¿no? Sí, señor. Y el no a la guerra empezó allí. ¿Y el hay no que a la recordar guerra? Ese eslogan de no a la guerra, que siempre escriben unos que harían la guerra, pero denuncian la guerra que otros hacen. Y fíjate que todavía de aquel agente naranja que se utilizó, sí. Pues veía, ahora mirando, refrescando documentación para el programa, el año pasado, 2016, se hacían artículos de los afectados por aquel agente naranja, personas que nacieron con malformaciones, muchísimas, o sea, fue una situación difícil de asumir para la población normal. Y que aún lo seguirá siendo, y en la memoria norteamericana debería haber pesado. De hecho, ha pesado, por ejemplo, en escenarios como el de Afganistán, donde siempre han tenido el pavor de volver a vivir una situación parecida. Rosa Corbamos, muchísimas gracias. Un placer, como hasta siempre. Un próximo programa de Tiempos Modernos, y lo mismo les digo a ustedes. Gracias por estar ahí y hasta un próximo programa.